Destacaba un nombre, el de Manolo Laguna, creo que es quien está con Alberto Urdiales. Pues sí, es Manolo Laguna, el preparador, entrenador y director de este equipo. Manolo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ya se ha hecho historia, pero ¿por qué no seguir soñando? Bueno, efectivamente, yo creo que nadie llega a una semifinal pensando en perderla, ¿no? Todo el mundo siempre quiere seguir adelante y nosotros también, claro. La humildad, el apoyo del público, el trabajo, lo decías ayer en la rueda de prensa, pero hay que hacer algo más para ganar a un Atlético Madrid. Bueno, nosotros reconocemos, como reconoce todo el balonmano español, que el Atleti es un equipo superior, de hecho es de los mejores equipos del mundo. Pero una cosa es que sea superior y que en un momento determinado podamos competir con ellos o no. Bueno, en eso estamos y nos vamos a volcar en sacar de nuestras opciones lo mejor que podamos. Una buena defensa, y si Dimitri Pejanovic tiene los números de cuartos de final, está mucho ganado. Perdona, que es que con el ruido no te... Decía que una sólida defensa, como ya habéis demostrado, y los números de Dimitri Pejanovic del jueves pasado, es gran parte del camino recorrido. Evidentemente, nosotros en un partido que vaya a muchos goles tenemos menos opciones de ganar. Un partido más de defensas, tenemos alguna opción, pero vamos, de todas formas, sabemos que el Atlético de Madrid es un gran equipo. Estar aquí para nosotros es importante y continuar, si podemos, más importante todavía. Pues muchas gracias y mucha suerte, Manolo. Gracias, Alberto. Alfredo, qué importante es Manolo Laguna para Torrevieja. Sí, para nosotros, yo creo que decir balonmano Torrevieja en estos últimos años va ligado a don Manuel Laguna, ¿no? Yo que he estado con él mucho tiempo, puedo decir que he aprendido de él mucho deportivamente, como persona y de todo. He aprendido, es un lujo tenerlo aquí. Un lujo Manolo Laguna, y un lujo para Manolo Laguna supongo que será contar en sus filas con un jugador como Rodrigo Salinas, con quien hemos analizado este enfrentamiento. Claro, claro, nosotros vamos a salir como hemos salido en todos los partidos, que es a ganar. Sabemos lo que tenemos enfrente, que es un poderoso de Europa, pero nosotros no vamos a bajar los brazos en ningún momento, vamos a ir a buscar el partido. Sabemos que es un Real muy difícil, con un banquillo impresionante, y nosotros vamos a jugar. Nosotros ya estamos aquí ya tenemos todo ganado, estamos haciendo vibrar a la gente, tenemos el pabellón lleno, estamos haciendo una fiesta y nos queda solo disfrutar. Ya lo que sea para adelante es genial. Bueno, no perder muchos balones porque si no te matan. Estar muy centrado y tener una muy buena defensa y correr, que es lo que es nuestro fuerte. Las impresiones de Rodrigo Salinas, el máximo goleador, de hecho el otro día el mejor jugador, para ser más correcto, en el enfrentamiento de cuartos de final. Un seguro uno de los hombres en los que más se habrá fijado el preparador del Atlético de Madrid, Talán Dusevallez, que está con Alberto. Pues sí, estamos con Talán Dusevallez. Talán, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Torrevieja es un rival que en este cancha se ha mostrado muy, muy sólido en lo que vamos de temporada. Sí, sin duda. Creo que en los cuartos de final han demostrado ante un gran equipo como es Calle Zaragoza, pues, que tienen un nivel muy altísimo y en su casa son un rival muy temible. ¿Qué hay que hacer para superar la dura defensa, la férrea defensa del conjunto de Manolo Laguna? Bueno, supongo que, como siempre, ¿no? Estar concentrados, intentar, pues, hacer las cosas bien. Sabemos que Pejanovic es un gran portero y que ha tenido el otro día un acierto increíble, ¿no? Esperemos que hoy seleccionamos un poco mejor los tiros. Pues muchas gracias y mucha suerte. Gracias. Bueno, pues las impresiones de Talán. Hablamos del rival del Atlético de Madrid, lo ha dicho Rodrigo Salinas. Es evidente, es uno de los grandes de Europa y teóricamente favorito para clasificarse. Sí, lógicamente sabemos que dónde está nuestro límite, ¿no? Sabemos que va a ser muy difícil, pero yo creo que la clave está en disfrutar. Yo creo que hoy podemos decir que vamos a luchar, eso lo tenemos totalmente claro, pero la clave, me refiero que lo que tenemos que disfrutar de todo, el ambiente, el partido y de estar en unas semifinales de la Copa del Rey. Me dice un equipo como el Atlético de Madrid que el otro día resolvió con cierta facilidad su enfrentamiento de cuartos ante Real de Marleón, pero jugar contra un equipo que teóricamente es tan favorito siempre es un arma de doble filo, porque obviamente es más complejo el poder conseguir la victoria, pero también libera mucho de presión, ¿no? Sí, yo creo que la clave va a estar a lo mejor el poder llegar igualados hasta el medio tiempo del
partido y luego cuando empiece el segundo, pues el poder estar ahí, ¿no? Que no se vayan nunca de 6-7 goles, porque entonces ya rompería el partido. Pero yo sí que quiero tener la ilusión de que si llegamos faltando 10 minutos y estamos igualados, entonces es cuando los vamos a poner entre las cuerdas. Si tuvieses, Alfredo, que tuvieses la potestad de en este momento, a 3 minutos, 4 de comenzar el partido, decir, no me gustaría que el Athletic contase con este hombre, ¿quién sería? Bueno, sería muy difícil porque cualquiera de ellos es bueno, ¿no? Porque para mí en este caso, como nada más que tienen a Hombrado, que no está Esterbi, diría Hombrado. Cierto, con la ausencia de Arpad Esterbi, la presencia de José Javier Hombrado es doblemente importante. Que el chaval Antonio también está demostrando que es un muy buen guardameta. Pues Alfredo, muchísima suerte de cara a este enfrentamiento y muchísima suerte en lo que resta de temporada. Y por cierto, en la parte que os toca a cada uno de vosotros, muchas gracias por la organización y por el trato dispensado a Televisión Española. Vosotros también. La última valoración, la última impresión de un hombre que va a tener que ver el partido desde la grada y que a buen seguro padece mucho más por ello. Hablamos de Luca Baló, que ha analizado este enfrentamiento. Torrevieja es un buen equipo. Yo pensaba con este público que podían ganar y han ganado. Y ahora es un adversario muy, muy peligroso porque en su casa puede hacer daño y ganar. Entonces, sábado tenemos que jugar bien y estar muy concentrado. Son jugadores que de verdad no tienen nada que perder porque están en su casa y van a jugar contra un equipo que lógicamente y es mejor o con los títulos que tenemos, claro, todo el mundo nos ve como un favorito, entonces ellos van a disfrutar y eso es muy peligroso. Bueno, pues a punto de comenzar el enfrentamiento, cita entre Torrevieja y Atlético de Madrid, vale plaza. El triunfo vale plaza en la finalísima de la 37ª edición de la Copa de Su Majestad del Rey, donde ya espera el FC Barcelona Intersport, que ha derrotado 28-26 al conjunto de cuatro rayas Valladolid. Y Luca Baló, al que escuchábamos, y que creo que como casi todos los que habéis sido deportistas, Alberto, sufrís mucho, mucho, mucho más cuando sucede, cuando tienes que ver los partidos desde la grada. Pues sí, se sufre muchísimo. Hay una sensación de frustración por no poder ayudar a los compañeros. Y desde luego esa sensación es de las peores que se vive como deportista. Estar dentro de un grupo, en un partido tan importante, en el que se juega tanto, pues no poder ayudar a los tuyos es, desde luego, es difícil, es una situación difícil de manejar. Porque luego también te queda el alivio de decir, hoy no me voy a llevar ningún golpe, hoy no me va a pasar por encima y te voy a tener la tarde más tranquila. Y por cierto, antes lo habíamos avanzado, era Garante, pero qué ambientazo hay en este Infanta Cristina para ser testigos de este enfrentamiento. Además, da la casualidad de que una de las peñas más numerosas de España, del Atlético de Madrid, es de aquí, con lo que, además de la afición local, también la visitante está poblando el graderío. El arbitraje será cosa de Ignacio García Serradilla y de Andreu Marín Lorente. Y arrancó el enfrentamiento. Primera bola para el conjunto torrevejense. Que forma con Nobel y Chernov en los laterales. Chernov con problemas físicos. Vamos a ver cómo responde el sensacional jugador ruso. Rochelle en la dirección. La primera. Este sensacional extremo que se llama David Cuartero junto con Ortigosa. Dimitri Prejanovic, el hombre de las 30 paradas de cuartos de final. Que se dice pronto. Pues la primera. La primera para Dimitri Prejanovic en el intento de Nikolaj Markusen. Esta que vemos. Pues ha empezado como terminó el pasado. Pasado jueves. Bola para que juegue Abraham Rochel. Juega Pepe Novelle. Por cierto, Pepe Novelle. Y no Juanjo, como el otro día insistí en llamarle yo en alguna ocasión. De hecho, es José Juan Novelle. Sí, le llamaba Juan José. Juanjo Novelle. Pero bueno, son pequeños lapsus. Sí, que eso es. ¿Es esto qué? Es Pepe Novelle. Bola para el mencionado Novelle. Bola Chernov. Deja para Abraham Rochel. Brazo arriba de los colegiados.
La bala que buscaba en el extremo David Cuartero. Recuperación para el Atlético de Madrid, que ya juega y lo hace por mediación de Isaías Guardiola. Se eleva Isaías, lanzamiento. Pejanovic. No, se ha equivocado el colegiado. Pega el balón en el pie de Jonas Kalman en vez de en el pie de Pepe Novelle. Salía en contraataque Ortigosa. Y el Atlético Madrid, que está con Jonas Kalman y Roberto García Parrondo, con Marcusen y el Petreri. Se haya guardado las laterales Chema y Eduard Fernández en el pivote. Bola para que juegue Nicolai Marcusen. Eloy González. Hemos comentado. Milan Rashic en el centro de la defensa junto con Chernov. La bola para que intente jugar Edu Fernández, sufriendo la falta. Y la primera cartulina amarilla para Pepe Novelle. Este hombre, dorsal número 15. José Juan González Novelle. La bola para Chema Rodríguez, dejando para Isaías Guardiola. El balón para Nicolai Marcusen, abriendo, buscando extremos. Jonas Kalman. Brazo arriba de los colegiados. Nicolai Marcusen, finta de brazo, intentando dejar para Roberto García Parrondo. Hay falta. Y de momento esa intensidad que comentaba Manolo Laguna, fundamental para intentar parar el ataque, el poderosísimo ataque del Atlético de Madrid. Bola para que juegue Marcusen, la amenaza de pasivo. Cuidado, el balón para Torrevieja. Balón para que juegue de González. Dejando para Chernov. Aparece Pepe Novelle, se eleva David Cuartero. Dejando para Chernov, circulación de la bola. Juega Bran Rochel. Entre los cambios, Milan Rashic. Sé que hace el cambio con Rashic. El único cambio que efectúa hasta el momento Manolo Laguna. Habitual de Milan Rashic por Abraham Rochel. Bola para que juegue David Cuartero. Chernov. El lanzamiento, el intento. Parada de umbrados. En la aparición de Abraham Rochel. De momento llevamos 4 minutos 0-0. Hay falta. Reconocida por Eloy González. Bueno, pues vamos a llegar a los 4 minutos y de momento el marcador que no se ha movido, no se ha podido efectuar el cambio de ataque de defensa. David Cuartero, que pasa a esa posición de avanzado. Abraham Rochel ocupa la exterior derecho. El primer tanto, Eduard Fernández. La primera aparición del pivote barcelonés. Y Eduard Fernández Roura se estrena en el partido. Está la pinchura ayer dando indicaciones precisamente a Eduard Fernández. Y vemos que bien pivotó, como amagó el pase al extremo para zafarse de la ayuda del exterior. Balón para Torrevieja. El lanzamiento en el intento. Y la cartulina. Pepe Novelle, hay falta. Si Marcusen, que empujaba a Pepe Novelle en el momento que ejecutaba ese lanzamiento. El pabellón está completamente lleno, abarrotado para ver al conjunto torrevejense. La acción de Eloy. David Cuartero, que fue al suelo. Y el intento de filtrar pase de Chema Rodríguez. Se topó con el centro de la defensa de Torrevieja. Juega Pepe Novelle. Rapidísimo en el repliegue. El lanzamiento de Chernov, el primero para Daniel Chernov. Se ha hecho daño Chernov al caer. Recordemos que estaba muy tocado Chernov. Desequilibrado en el aire el jugador ruso. De Astrakán, ya te lo avanzo yo, Alberto. Sí. ¿Cómo es el gentilicio de Astrakán? Bueno, ya, ya. Igual es que me lo ibas a decir. No, gracias por echar por tierra mi ya de por sí precaria reputación. Un igual es en el Luminoso. Y no creo que tarde mucho en poner en pista este número 19 al chileno Rodrigo Salinas para efectuar cambio ataque-defensa por Chernov. El balón para que juegue Chema Rodríguez. Se viene Nicolai Marcusen abriendo, buscando a Jonas Kalman. La captura para Villanovic, que se va a dar ese balón. Allá va Pepe Novelle.
Deja balón para Dani Chernov. Hola para... Hola, pérdida, hoy... falta en ataque. Intentó fijar lo máximo posible Eloy González. En vez de asistir rápidamente a David Cuartero. La defensa atlética que se cerró sobre la penetración del jugador ilicitano. Y de momento uno iguales. Partido... Bola para que juegue Nicolai Marcus en dentro. Se ha ido a la atalaya y allí es un jugador prácticamente indefendible. En esa trayectoria al centro hubo un error defensivo. Los dos defensores centrales optaron por intentar bloquear y a un jugador que mide 213 centímetros. Y con esa facilidad se eleva y muy difícil bloquearle el balón. Bola para Torrevieja. Juega Abraham Rochel. El lanzamiento de Pepe Romella, abajo fue José Javier Hombrados. En la recuperación el Atlético de Madrid aparece la contra de Younes Kalman. Dentro, el tanto de Younes Kalman. Y este sin duda alguna uno de los grandes peligros. Younes Kalman desde esa posición de avanzado después de esa recuperación. El balón que recogía Roberto García Parrón de la definición del internacional sueco Younes Kalman. Va a haber cartulina amarilla. Didier Dinard desplazó a Rodrigo Salinas en el momento que buscaba ese lanzamiento en la acción uno contra uno. Y el internacional francés que ve la cartulina amarilla. Hemos repetido esa acción, la finta. Y el contacto de Didier Dinard. Bola para que juegue Rodrigo Salinas. Se va a topar con Nicolai Markussen. Se llevaba falta en ataque por la acción del chileno. Y balón para que juegue ya Isaías Guardiola. Por cierto, con la peña que rápidamente ha llegado de Petrer. Peña gemelos Guardiola. Balón para Isaías. Ya va a jugar con Nicolai Markussen. La cartulina amarilla para Eloy. Habrá balón que pondrá movimiento Edu, jugando con Chema. Hemos repetido la acción que supuso un golpe franco que se ha cerrado con el tanto de Nicolai Markussen. Hemos repetido la acción de nuevo, intentando disuadir, intentando saltar al blocaje, pero de momento sin resultado. Nicolai Markussen, que está anotando con relativa facilidad. Eso te iba a decir, está apareciendo con relativa facilidad Nicolai Markussen. En esas trayectorias se está cerrando más la defensa sobre las acciones del pivote. Voy a la réplica de Javier Ortigoz, aprovechando que había salido Isaías Guardiola a intentar puntear. Ese espacio lo aprovechó, ha habido cartulina amarilla por esa acción para Eloy González. Ahora la falta en esa amonestación a Eloy González. La cartulina amarilla y balón para que ya juegue Chema Rodríguez. Dejando para Nicolai Markussen. Intentaba enviar bola, vino la recuperación en el contragolpe. Ha llamado a David Cuartero en la contra. Pues rapidísimo Chema Rodríguez. Cartulina amarilla por la acción defensiva, pero Chema, aparte de estar rapidísimo en el repliegue, estuvo... Hemos repetido la acción Cuartero en la acción individual y Chema, que es capaz de ponerse por delante el agarrón. La cartulina amarilla, que es clara, pero evita que haya un 7 metros. Balón para que juegue Pepe Novella. El lanzamiento de Pepe Novella. La bola que se marchó otro mesaño. A la madera, al poste. 5 ahora de Rodrigo Salinas. Rapidísimo el chileno en el repliegue defensivo para interceptar ese pase que buscaba en el extremo a Roberto García. Balón para Salinas. Juega Pepe Novelle, dejando para Abraham Rochel. Pepe Novelle. Rodrigo Salinas dejándolo y González intenta girarse, defendido por ese centro de la defensa, capitaneado por la Roque Dinar. Y con los escuderos Isaías Guardiola, Nicolai Markussen. Juega Rodrigo Salinas.
El lanzamiento, el blocaje de la defensa. No, creo que golpeó a su propio compañero, Aloy. A un compañero, sí. Está corriendo el Atleti muchísimo. Está intentando dar velocidad, intentar sobre todo sacar cuanto antes del partido a Torrevieja, sí. Indudablemente el conjunto torrevejense es capaz de estar cerca en el marcador, está capaz de mantener al Atlético a una distancia prudencial, habrá partido y el Atlético Madrid quiere evitar cuanto antes esta situación y romperlo. Bola para Chernov. Venga con cuartero, Chernov. Pero Belle recibiendo, intentando enviar al cuartero, pero había pasos previos. Y balón para Chema Rodríguez, que vuelve a cruzar pista a velocidad, dejando a Isaías Guardiola. Lanzamiento, Isaías de bola alta. Absolutamente con todo Isaías Guardiola, pero no encontró portería. Balón para Pepe Novelle. Falta el ataque. El partido es de un ritmo explosivo. Falta de Chernov, la acción sobre Roberto García Parrondo. Hay que sacar la pista. Repetida la acción. La salida en contraataque de Roberto García. La falta a la limón de Chernov. De cuartero. Balón para el Atlético de Madrid. Juega Isaías Guardiola con Chema Rodríguez. Deja Nicolai Marcus en el lanzamiento de Nicolai Marcus en tercera aparición del junco danés. Y el tercer gol para Nicolai Marcus. Las indicaciones de Manuel Laguna. Fíjate cómo arrastra en ese primer cruce a Milan Ras y Chema. Bueno, alabamos la capacidad que tiene Chema. No ya para conseguir situaciones individuales en el contra uno, sino para arrastrar y provocar esos espacios para la respuesta inmediata de Markussen del cruce en lateral. Impagable el trabajo de Chema. El lanzamiento del intento de Pepe Novelle. Va a haber dos minutos para Jonas Kalman. La primera exclusión en lo que llevamos de partido. Bueno, pues en superioridad está atacando el conjunto de Torrevieja. Y que juega Pepe Novelle, que abre buscando el extremo. Viene ese lanzamiento dentro. Ángulo corto. Primero para David. Chema, recordemos, inferioridad numérica todavía, 1:20. Mantiene la defensa 6-0. Manolo Laguna. Balón para Isaías Guardiola, encontrado a Nicolai Marcus, se embarazó arriba de los colegiados. Intenta enviar ese balón buscando en el pivote a Edu Fernández. Había parado Bejanovic y la exclusión de Milan Rasic. Como que se ha hecho daño Nicolai Marcus. Milan Rasic, que protesta la decisión, entiende sus dos minutos. Vamos a ver repetida la acción. Ah, por ese gesto. Ha sido Daniil Chernov. No ha sido. El gesto del colegiado ha sido claro por quitarse encima a ese jugador, pero no había sido Milan Rasic, sino Chernov. Que por otra parte tienen cierto parecido físico. Pero Pater Stelvik y Luca Baló. Dos de los grandes ausentes y el señor Sabroso. Sí. Situado en una de las gradas de este pabellón. Allá va el lanzamiento de 7 metros que va a ejecutar Kino Lanzaro. El lanzamiento a la parada de Pejanovic. Pejanovic parece dispuesto a mantener el listón del otro día. Ya habíamos visto la repetición. Ahí vemos la parada pierna derecha de Dimitri Pejanovic. Balón para Torrevieja. Cuarta intervención de Dimitri Pejanovic. Bola para Chernov. Abriendo, buscando el extremo. Aparece cuartero. El intento de cuartero. Siete metros. Hay igualdad numérica, por cierto, que no lo hemos comentado.
una igualdad numérica. Jugadores excluidos, recuperará antes el Atlético de Madrid. El gesto del colegiado que ha sido claro. Bueno, pues ahí estaba completamente fuera Chema. Área, sí. Y haber sido sancionada esa acción con falta en ataque. Los colegiados han señalado 7 metros. La parada de Jota está en 2 ocasiones. El intento desde los 7 metros de David Cuartero. Y luego estuvo rápido para sacar pierna derecha. Fíjate, dos acciones de muchísimo mérito del madrileño. Balón para Chernov. Y es que a algunos le sientan mejor los 40 que a otros. Lo dices por ti, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora para Chernov, a mí no me mires. Juega David Cuartero. La dejada para Dani Chernov. Filtraba el balón. Buscaba, vino la recuperación del Atlético de Madrid. Aparecía Isaias Guardiola. Es el que deja para Roberto García Parrondo. Juega Dinar. Se sentan a la roca. Ha recuperado ya hace unos instantes el jugador excluido. Todavía 20 segundos de superioridad numérica. Conjunto torrevejense. Recordemos la exclusión de Milan Rašić. Se sienta Abraham Rochel a la cancha. Eloy. Para situarse en el centro de la defensa. Para ser el que precisamente ya ha recuperado ese balón. Estaba solo, completamente solo Ortigosa, no lo han visto sus compañeros. Mariano América en pista. Balón para Abraham Rochel. Dani Chernov. Abraham Rochel. Pepe Novelle. Juega Abraham Rochel intentando enviar esa bola. La captura del balón que acabó en las manos de Eloy González. Se estrena el Elche. Un pase picado, complicado. El balón acabó en las manos del ilicitano. Fue repetida la acción. Y a pesar de la oposición de Marcus en el lanzamiento, que acaba en la portería, cuarto tanto. A Rusell habitual de cambios en las filas rojiblancas. David Davis entre Ríos. Julen Aguinagalde, que será el jugador que ocupe la posición de extremo derecho por la baja de Luca Baló. Juan Cañellas y Kiro Lazaro. Acción de Alberto Entre Ríos. Julen Aguinagalde, que evidentemente desde esa posición desdoblará a los 6 metros al doble pivote. Balón para Juan Cañellas. Dejando Kiro. Kiro filtra el balón buscando a Edu Fernández. Hay falta sobre Edu Fernández, te abrazo arriba. Lanzó absolutamente con todo Pepe Neville para impedir que ese balón llegara a las manos del pivote Eduard Fernández. El barcelonés. Se seca la pista, momento de respiro. Balón en circulación. Juan Quiro. Juan Cañellas, Alberto Entre Ríos abriendo para David Davis. Alberto Entre Ríos, amenaza de pasivo. Llama rock and roll, el lanzamiento, respuesta Pejanovic. Iba a discutir ese balón Julen Aguinagalde, pero la bola finalmente pasa a poder de Torrevieja. Buscaba Juan Agustín Vidal. Hay falta. La intervención de Pejanovic. Ha hecho un poquito de daño Julen Aguinagalde en el tobillo, en ese la lucha por ese rechace defensivo. David Davis, que va a esa posición de avanzado. Hola para Pepe Novelle. Dejando a Rodrigo Salinas, se encontraron en los 6 metros a Eloy. El lanzamiento de Eloy. Es un pivote con una calidad muy apreciable. Hoy ahora el tanto, la réplica rapidísima. Aprovechó despiste defensivo para correr Kiro Lazaro por el extremo derecho. Vemos la definición anterior de Eloy González, que se está moviendo con muchísimo criterio a los 6 metros. La acción táctica preciosa, sacando a David Davis de esa posición de avanzado, obligando a Daidier Dinar a salir a 8 o 9 metros y aprovechando posteriormente Eloy González el espacio por detrás del central. Balón para que juegue Vidal. Rodrigo Salinas se eleva, lanzamiento, bloqueaje de la defensa. La captura para Jota, que dejaba a Joan Cañellas, cruza pista. Alberto Entre Ríos, Joan Cañellas. Kiro dejando para Alberto Entre Ríos. Acción de Kiro Lazaro para... Ha aguantado en el aire hasta el último instante, viendo a ver si tenía posibilidad de lanzar. Y vemos la acción anterior, el contraataque de Kiro Lazaro. El tanto
Y ahora la fijación, como hasta el último instante aguanta en el aire para posteriormente asistir para la penetración de Alberto Entre Ríos. 5-8 en el marcador. La bola para que juegue Torrevieja. Rodrigo Salinas enviando, vuelven a encontrar el pivote. Y Torrevieja parece haber encontrado una vía de agua. Está jugando con muchísima inteligencia los desdoblamientos ahora de nuevo. El pase picado sobre la acción de Eloy González, que se está monopolizando los últimos aciertos ofensivos de su equipo. Y no ha subido al marcador el sexto tanto, que es lo que protesta. No. La buena para que juegue Alberto Entre Ríos. Intentaba jugar con Edu Fernández. La recuperación para Torrevieja, aparece en el contragolpe. Uy. El balón intentaba encontrar a Chernoff. La recuperación ahora es para David Débil. Bueno, ahora el Correcalles. Bueno, y la acción llegó J. Ambrados, que había dado dos pasos adelante para cerrar la posibilidad de Javier Ortigosa. Balón para el Atlético. Porque yo creo que Quiro Lazaro se ha tropezado ahí con Eduard Fernández. Efectivamente, le pisa. Eduard Fernández pierde el equilibrio. Y el pase posterior de González, que buscaba a Javier Ortigosa. Anticipándose José Jalo Robó. Juega Joan Cañellas, el tanto de Joan Cañellas. Sorprendiendo como siempre con esa innumerable variedad de lanzamientos que ejecuta el central de Santa María de Palautordera, de donde es también David Davis. Efectivamente. Balón para que juegue Abraham Rochel. Vidal deja para Rodrigo Salinas. Juega Vidal con el Viña Marino, intentando abrir, aunque va a seguir en posesión de Torrevieja. Hemos entrado en los 10 finales. Juega para Rochel. Falta. Rodrigo Salinas, brazo arriba de los colegiados. Vidal. Estaba revolverse. 3 a 9 de jugadores rojiblancos y buscando situaciones en los 6 metros. Colegiados que piden tiempo. El lanzamiento y el tanto de Rodrigo Salinas. Tiene un latigazo impresionante el jugador chileno. Fíjate cómo recibe el balón prácticamente a un paso. Nada más recibir, suelta ese lanzamiento durísimo que sorprende tanto a Joan Cañellas como a J. Hombrado. 7-9 en el marcador, algo más de 8 minutos y bajamos el telón de la primera mitad. Bola para Joan Cañellas. Alberto Rock and Roll Entre Ríos con Joan. Se eleva Joan, hace volar a su par, dejando para Junior Grigalde. Quiere lanzar el lanzamiento de Quiro, el tanto del macedonio. Y están apareciendo los brazos, los cañoneros rojiblancos. En los últimos instantes, tomando el relevo de Nicolai Markusen. Ahí vemos la acción de Quiro Lazarov. Qué momento de forma está Quiro Lazarov. Qué sensacional campeonato de Europa, el que fue el máximo goleador. El auténtico líder de una Macedonia que sorprendió a propios extraños en el pasado campeonato de Europa. Manolo Laguna con el cartelón de tiempo muerto. Antes ataca Torrevieja. La acción de Abraham Rochel, la falta que sufre. Y el tiempo que va a solicitar efectivamente Manolo Laguna. El tiempo muerto que solicita Torrevieja. Este hombre, el preparador del de anfitrión. Atentos, quedan 7 minutos prácticamente. 7 minutos. Lo importante es mantener la defensa. Si estamos en el límite de los goles que nos están metiendo, lo único que tenemos que tener es un poquitín más de paciencia y a ver si en el contraataque apretamos un poquito más. Pero para eso tenemos que estar ahí con la defensa fuerte. Atentos a los lanzamientos ahora del tiempo. Ha lanzado Chavar y Mar. Tenemos que estar ahí un poco más profundo. ¿Vale, Cerny? Un poquito más profundo ahí. Extremo izquierdo, Jorge va a estar solo allí siempre, en el contraataque. Fijaros, defender y correr a José. ¡Corre bien!
Las indicaciones de Manolo Lagura. Y termina la actuación de las Rensiers. Como decía Pera Ferrera, nuestro compañero en San Cugat, son como las olas que nos obligan a mirar el océano. Qué poético. Estuvo el compañero. Habrá balón para Torrevieja. Pues tú miras a todos los sitios menos al mar, claro. Juega Rodrigo Salinas. Entraba el balón y va a haber dos minutos. Pues creo que para la Roca. No, yo creo que para David Evis. David Evis, sí. En la acción previa. Hemos repetido la acción, la finta salida. Salidas por ese contacto. Ha visto los dos minutos David Evis, cámara. El tanto de Torrevieja. El tanto de Eloy. El pase picado de Rodrigo Salinas. Los movimientos de Eloy se están convirtiendo en casi... Es un jugador que quizás no trabaja demasiado en cuanto a los bloqueos, pero que tiene un talento realmente enorme para buscar el espacio libre, para desmarcarse, para producir errores de cambio en los defensores. Y hasta el momento sus compañeros le están encontrando muchísimo. Alberto Torres, lanzamiento, mete mano izquierda para el despeje de Dimitri Pejanovic. Hola, para que juegue Vidal. El argentino enviado para Denis Chernov. Abriendo un mal, buscando el extremo, va Cuartero. El lanzamiento de David Cuartero, que no encontró portería, un poco en el poste. Vamos a ver el intento de Alberto de Rock and Roll. Como y toca un poquito. Sí, para enviar a vuelo a la madera, sí. Justo. Balón para el Atlético. Juega Alberto Tres Ríos. Con Kiro Lanzaro. Este con John Cañellas. La jugada que acaba de sacarse de la manga. Joan Cañellas desde zona exterior. Ya recupera jugador excluido. Todavía no. Hemos repetido la acción anterior, lanzamiento de Cuartero. Interior con la madera. Todavía inferioridad numérica del Atlético de Madrid. Apuntaba todo el momento de forma de Kiro Lazarov, el momento de forma de John Cañellas. Intentaba Breder. Por la pérdida de balón, el pase de Juan Agustín Vidal, que no fue bueno. Llegó al destino. Y el Atlético de Madrid, que ha sido capaz de ha sido capaz de anotar. 15 pérdidas en lo que llevamos de partido, ¿eh? Son muchas. Hay cierta igualdad, 8-7 en la estadística. Pero son muchas pérdidas. Balón para John Cañellas, jugando con Alberto Tres Ríos. John. Recibido Eduardo Fernández. Alberto. En esas acciones 2-2. Ahí vemos cómo David Cuartero, por mucho que lo intente. Superioridad física de Eduard en esa acción 2-2. Y 4 de renta para el Atlético de Madrid, ¿eh? Es la primera vez que tiene 4 goles de renta, si no me equivoco, el conjunto que entrena y dirige Talán Dushebaev. Bola para Torrevieja. Ah, falta el ataque ahora. Si no me equivoco, de Jorge Sánchez. Sí, de Simón. Intentaba jugar el conjunto rojiblanco, el tanto de Junior Aguinagalde, de Irundarra. El Atlético de Madrid que ha abierto brecha en el marcador, sí, sacando provecho a la velocidad, las transiciones. Ahí vemos la fijación de John Cañellas para asistir a Julen. El Irundarra que no perdona. Estableciendo el 8-13 en el luminoso. Algo más de 3 minutos para llegar al descanso. La bola para Bran Rochel. Enviando para Eloy. Juega Rodrigo Salinas. Eloy que recibía el balón. Rápido Alberto Entre Ríos en la ayuda desde el exterior para impedir que se pudiera girar Eloy González. Teniendo muchos apuros, salvo las acciones en desmarque de Eloy, no está encontrando el camino del gol el conjunto de Manolo Laguna. Bola para que juegue Eloy. Abraham Rochel. Envía para Pepe Romelle, brazo arriba de los colegiados. Rodrigo Salinas, lanzamiento de la bola que se marchaba rasante. Y se perdió, desviado del marco que guarda y defiende este hombre. Balón rojiblanco. ¿Quién juega? Es Alberto Entre Ríos.
David Davis, Alberto, Joan. Venga, Julen Aguinagalde, Irán Lozano, Alberto Entre Ríos. Eleva Rock and Roll, envía para Joan. Falta que cometía Dani Chernov, golpe franco para el Atlético de Madrid. Juega Edu con Joan. Es Alberto Entre Ríos que recibe el pase por la espalda. La pelea para la captura de Eloy. En la recuperación de Torrevieja juega Cuartero. Dejando para Chernov. Hola para Pepe Novella. Hacía volar a su par. De nuevo Chernov. Amenaza lanzamiento dentro. El tanto del jugador de Astracán. Aprovechó que estaba muy hundido después de ese cruce. Julen Aguinagalde para sorprenderle con ese lanzamiento en apoyo. Y vamos a ver repetida la acción, el cruce. Como está muy hundido Julen y con el lanzamiento en apoyo, una ligera suspensión de Dani Chernov. Que anota. Bola para Joan Cañellas. Eloy que consigue palmear para la recuperación. Juega Torrevieja, juega Chernov. Deja bola para Pepe Novelle. De nuevo Dani Chernov. Sienta Milan Rasic. Aparece Abraham Rochel. El que recibe la bola. Juega Rodrigo Salinas. Pero Belle se lleva el lanzamiento. Respuesta de Jota. Un para el Atlético. Juega Julen. Julen con Joan. Un para Kilo Lanzaro. Enviado para Alberto Entre Ríos. La amenaza de Alberto. Falta que sufre Rock and Roll. Golpe franco. Salinas que no ha podido efectuar el cambio de ataque de defensa, al igual que Eloy. Pensa que ha quedado desde luego. La recuperación de Torrevieja. El balón que maneja o intentaba manejar Rodrigo Salinas. El pase no fue nada muchas bueno. Pérdidas, muchísimas pérdidas. Juega Joan. Se quedó muy atrás el pase de Rodrigo Salinas que buscaba Jorge Sánchez en el contraataque. Ya del último minuto de este primer periodo. Juega Alberto Entre Ríos, finta de brazo intentando abrir. Golpe franco. Juan Edu Fernández. Jugará con Rock and Roll Entre Ríos. Gran Cañellas. Deja para Alberto. Alberto enviando, intentando hacerlo para Edu. La disputa con la recuperación de Eloy. Buscando el contragolpe, le envío largo. Va a pelearlo Cuartero, que va al suelo. Una pérdida más, lleva tres pérdidas en los tres últimos ataques. En la última Madrid. Nos quedan 8 segundos. Juega Rochel. Pepe Novelle intentando enviar ese balón. La bola para el Atlético. Lo intentará Kiro Lazzaro. La bola que acaba más en las manos de Dimitri Pejanovic. El cierre del primer periodo. Los 4 goles de diferencia que ha cobrado el conjunto rojiblanco colchonero. De momento, Torrevieja 9. Atlético de Madrid 13, vamos a tomarnos un respiro y vamos a analizar estos primeros 30 minutos con protagonistas. Pues sí, estamos con Raúl González, segundo entrenador del Atlético de Madrid. Raúl, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un poquito lo que se preveía, ¿no? Un rival muy duro, complicado, 30 minutos. Bueno, la verdad es que tal y como está el ambiente aquí en el balonmano de Torrevieja y las ganas que tenían ellos de organizar la Copa y cómo está saliendo todo, con este público, esta afición que está demostrando que le gusta aquí en Torrevieja el balonmano, la verdad es que no es nada fácil ni mucho menos. Nosotros esperábamos una gran presión como así está siendo y luego pues ellos están vaciándose y como han dicho en sus declaraciones previas al partido, no tienen nada que perder y muchísimo que ganar, ¿no? Eso quizás aumenta la peligrosidad del equipo que no, desde luego no va a entregar ni mucho menos el partido. Por supuesto, por supuesto. Y eso unido a que están jugando muy bien, están haciendo una temporada muy buena, están practicando un gran balonmano y eso hace que bueno, que estos 30 minutos que quedan de esta Copa del Rey son su último cartucho para ellos y seguro que el partido no está acabado ni mucho menos. Pues vale, muchas gracias y mucha suerte. Las valoraciones de Raúl González, el segundo preparador del conjunto del Atlético de Madrid. Antes decíamos que de la Copa del Rey, como todo este tipo de torneos, siempre conlleva no solo la disputa de los encuentros, sino también la minicopa y un montón de actividades. Bueno, pues una de las que se celebró en el día de ayer ha demostrado la implicación de la ciudad y sobre todo la implicación de la chiquillería con el deporte del balonmano. Bueno, pues en la Plaza de la Constitución se dieron cita algunos de los protagonistas de estos semifinales de la Copa del Rey. Y fue espectacular la presencia notable de niños a recoger el,
El autógrafo, ya que veo estas imágenes, el futuro del arbitraje, ¿cómo se le anima a un niño a que algún día también aspire, no solo a ser jugador, sino también a ser árbitro? Yo estuve viendo la minicopa el viernes, que fue un día de descanso para mí, y me llevé una gratísima sorpresa y alegría, porque en el arbitraje, al igual que sucede con los niños que jugaban en cadetes, hay un nivel espectacular. He visto una pareja que tiene 17 años, que si siguen trabajando como yo espero que lo hagan, seguro que tienen mucho futuro igual que los jugadores. Bueno, pues el acto, insisto, que demostró la implicación de la chiquillería también con este evento. Rodrigo, te hemos tratado bien, por cierto, ¿no? Que me decían tus colegiados que había que tratarte bien. Sí, muchas gracias. Me habéis tratado maravillosamente y me he encontrado muy a gusto con vosotros. Muchísimas gracias por poder hablar en este partido tan importante. Muchas gracias. Alberto, como protagonista. Pues sí, estamos con Rodrigo Griñán, Juan Carlos, el ayudante de preparador de Manolo Laguna. Bueno, ¿cómo has visto esta primera mitad? Bueno, pues nada, el Atlético de Madrid muy fuerte como siempre. Nosotros hemos intentado que no se nos fuesen en el marcador. Hemos estado haciendo un trabajo de desgaste muy importante en defensa y a ver si ahora para esta segunda mitad podemos estar un poquito más finos y mantener la solidez defensiva, que no sea un partido en el que se disparen ellos como ha pasado otras veces. Y nosotros, ya te digo, mantener ese ajuste defensivo. En esta segunda mitad, sobre todo, también objetivo parar los brazos de Lazarov y de Nicolai Markusen, que han sido muy potentes en la primera mitad. El poderío que tienen es muy grande, yo no lo voy a descubrir. Entonces, igual, mantenernos como estamos haciendo a lo largo de la temporada, con una defensa muy importante, con la ayuda de Misa en la portería, y a ver si podemos ahí apretarles y poder salir al contraataque, que poder conseguir algún gol fácil que nos facilite la labor en ataque. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias a vosotros. Bueno, pues las impresiones del segundo técnico del conjunto torrevejense, las mejores imágenes de la primera mitad, pero luego del arranque de la segunda, quién sabe si definitiva mitad de este enfrentamiento, vale una plaza en la finalísima de la Copa de Su Majestad el Rey. Segunda mitad de este enfrentamiento, cuando vemos sobreimpresionadas las estadísticas del primer periodo. Yo creo que el dato, Alberto, con mucha diferencia, más llamativo, son las 20 pérdidas. Sí, evidentemente son muchas pérdidas. En el partido de semifinales también han venido muchas dadas por el intensísimo ritmo que han puesto ambos equipos. Se han arriesgado muchísimo buscando la portería rival, pero luego 20 son muchísimas pérdidas. Y las Chiefs líderes, que tanto te gustan. Hombre, claro, ¿cómo? Cada uno se disfraza de lo que cree oportuno. Aunque bueno, en un lugar donde están las Dream Cheers, venís disfrazado de... Competencia. De, bueno, pues nada, Alberto, cada uno mira donde quiere. Balón para el Atlético de Madrid. Jugando Chema Rodríguez, tira la Charo, enviando para Jonas Kalman, el tanto de Jonas. Qué bonita la acción de Kiro Lazaro, que está asistiendo perfectamente a sus compañeros. La suspensión del macedonio. Aquí vamos a ver perfectamente cómo se le van a ir a tres la atención de Juan Agustín Vidal y la asistencia preciosa sobre Jonas Kalman. Mantiene el 5-1 Talan Dushebaev con Isaías Guardiola y Markusen en los laterales. Oh, la acción preciosa de Pepe Novelle. El tanto del jugador de Ingenio, canario. Del canario de Ingenio. 10-14 en el luminoso. Mantiene también el Manolo Laguna la misma disposición defensiva, 6-0 con Milan Rasic y Daniel Chernov en el centro del 6-0, en los laterales Juan Agustín Vidal y Eloy González, y en los exteriores Juan Ortigo, perdón, Javier Ortigosa
y Eloy González. Estoy yo cambiándole los nombres a todo sí, el mundo. Sí, sí, el otro día fui yo, o sea que no te preocupes. Bola para Nicolai Marcus, dejando para Kino Lanzano, el lanzamiento de Kino. Marchó fuera. Bola que se marchaba desviada. Llamaba Carlos Griñán. Rodrigo, que estaba escuchando despedir a Rodrigo, le llamaba Rodrigo Griñán también. Bola para Charnov. Abraham Rochel. Juega Pepe Novelle, el que recibe la bola, dejando para Abraham Rochel. Pepe Novelle, Abraham Rochel, el lanzamiento, bloqueaje de la defensa. Viene el contragolpe, aparece Jonas Kalman. Deja bola para Mario Jurkevic, abriendo de nuevo para Jonas Kalman. Estuvo rapidísimo en el repliegue de Torrevieja. Se efectúan los cambios en el inicio 2, Isaías Guardiola y Mario Jurkevic dan paso a Kiro Lazarov y al pivote de Ondarra, Julen Aguinagalde. Bola para Kiro Lazarov. Deja para Chema Rodríguez. Falta sobre el palentino. Juega Kiro Lazarov, el lanzamiento de Kiro, el tanto del macedonio. Puso el balón en la mismísima escuadra Kiro Lazarov. A pesar de los cuatro brazos que habían ido al blocaje defensivo, está optando por Manolo Laguna por no atacar demasiado a los lanzadores, por buscar esa solidez en las ayudas, cerrarse sobre las acciones de los pivotes, pero hasta el momento los brazos de Marcus Engilazaro que quizás están anotando con demasiada facilidad. Juega Pepe Novelle, dejando para Abraham Rochel, Dani Chernov. Pepe Novelle recibiendo la bola, dejando para Abraham Rochel. Sufre la falta del centro de la defensa rojiblanco, golpe franco. Rochel enviando para Chernov, brazo arriba de los colegiados. El travesaño. Pues ha llegado. Ha llegado listísimo Dani Chernov. Lo protestaba el banquillo atlético al entender que hubo falta. Primero en el rechace, la acción sobre Roberto. Su palmeo. Ahí vamos a repetir la acción. Sí, pero se había marchado y ha regresado. Y ahí vemos cómo Chernov está rapidísimo. Se anticipa a los defensores rojiblancos para literalmente robarles la cartera y anotar. 11-15 en el marcador, juega Chema Rodríguez. El balón para Kiko Lazzano. Buscando a Julen Aguinagalde. Los dos minutos por esa acción para Milan Rasic, si no me equivoco, es la segunda. Pues sí. Sí, recuerda que la primera fue esa de Chernov, que le cayó en a él. La idea de Chernov y que le cayó a él. Suele pasar, pasaba por allí, estaba ahí al lado y... Sí. Primera superioridad numérica de la segunda mitad para los hombres de Talant Dushebaev. Balón para Nicolai Marcus en el lanzamiento. Pues, golpe franco. Y no se iba a ver sanción disciplinaria. Se estaban mirando los colegiados. Pues sí. Dos minutos para Dani Chernov. Que empujó en el aire. Ahí hemos visto repetida la acción por esa acción. La que caía el jugador danés Daniel Chernov, que ve su primera exclusión. Y yo creo que durante 1:51 va a haber doble superioridad para el Atlético de Madrid, ¿eh? Pues sí, una situación muy peligrosa para el conjunto de Manolo Laguna. Buena Chema. Nicolai Marcus en abriendo, buscando a Jonas Kalman. La parada de Dmitri Pejanovic. Balón para Pepe Novelle. Recuerden, dos menos en pista para el equipo torrevejense. Juega Javier Ortigosa. Abraham Rochel, Pepe Novelle. Rochel. Deja para David Cortero. Juega Javier Ortigosa, se elevará, intentará dejar ese balón. La recuperación para el Atlético de Madrid, esa pelota que se ha perdido. Allá de los límites del 40 por 20. Bola para Nicolai Marcus. Juega Chema Rodríguez. Gira la charla Fabián, buscando a Roberto García Parrondo. Y el tanto de Roberto. Esta vez no perdona al madrileño. Había detenido el lanzamiento anterior de Jonas Kalman, Dmitri Pejanovic. Vamos aprovechando esa doble superioridad. Y Kiro Lazarov, que está bien generoso, pero en estado máximo. Ahí está. Asistencias, Kiro Lazarov. Hoy está de pasador. El macedonio juega, por otra parte, algo que
Luis Miguel López, en la previa de los cuartos de final, ya nos advirtió y siempre lo dice él, que creemos que Quiro es solo un cañonero. Y es un excelente jugador. Y es un excelente jugador. Me podría mejorar defensivamente, ¿eh? Sí. Pero desde luego en ataque es uno de los mejores del mundo en su posición. Y de hecho lo sigue demostrando. Se seca la pista. Todavía 25 segundos para que recupere el primero de los excluidos. 34 para que recupere el segundo. El equipo de este hombre. Acaba de jugar Pepe Novella, el pase por la espalda. La falta del Petreri de Isaias Guardiola. Sobre Abraham Rochel. Juega Rochel, brazo arriba de los colegiados y el tanto. El tanto en doble inferioridad, ¿eh? Oh, pues muchísimo mérito el tanto de Torrevieja. En una acción combinativa preciosa arrastró Javier Ortegos al exterior defensivo en ese espacio que aprovechó Abraham Rochel. Quiero Lazaro que pone la réplica instantánea. No sé. Hubo entendimiento en la colocación defensiva de Juan Agustín. Hemos repetido el tanto de Rochel, el error. Ese lanzamiento que superaba a José Javier Hombrados, la respuesta de Robin Williams. El efecto que presenta el pabellón, lo hemos comentado pues anteriormente. Espectacular. Pues mira, ha venido gente hasta de Mora de Rubielos. Sí, he visto ahí una pancarta. Es un pequeño pueblo de Teruel. Balón para Chema Rodríguez. Isaias Guardiola. Falta. Tenemos el gesto claro del colegiado, que hubo un contacto antes del choque posterior con el exterior defensivo, invalidando así la posibilidad de falta en ataque. Se producen los cambios. Vamos a repetir la acción. Y la infracción. Juega Quiro. Ahora intentó colocar el globito por encima de la inmensidad de Dimitri Pejanovic. Se capturó la bola. Qué listo Chema ahora para robar ese balón. En el tuyo mía, ya va el Palentino. Dentro. Chema, al que le ha sentado la pretemporada de este mes de enero el parón. Evidentemente un jugador como él, de su calidad, no le ha gustado no estar en la selección, pero desde luego ha podido entrenar y prepararse físicamente y está en un momento de forma sensacional el Palentino. 12-18, 6 arriba para el equipo rojiblanco. Quien juega es Pepe Novelle. La por cierto con el Guadalajara América, hace un ataque anterior ya lo hubo. La falta, el balón para Dani Chernov. Juega Abraham Rochel con Pepe Novelle. Renoma Abraham Rochel, se le va al lanzamiento de Rochel, respuesta de Jota. Palmeaba ese balón Isaias Guardiola. Lo capturaba Chema Rodríguez, balón para el Atlético de Madrid. Juega Jonas con Nicolai Markusen. Y Lazarov. Roberto García Parrondo. El Chema Rodríguez el que deja para Nicolai, lanzamiento de Nicolai. Blocaje de Chernov. Captura de Pejanovic. Juega Milan Rasic. Falta de Nicolai Markusen. Se sienta Rasic. Pues al fin ha conseguido la defensa torrevejense bloquear un lanzamiento a Nicolai Markusen. Vaya, guarismos bajos en esta segunda semifinal. Cierto. Va a haber exclusión. A ver, 2 minutos. Para Mariusz Jurkiewicz. Bueno, ahí vemos el gesto del colegiado, claro, por empujar. Habrá saque de puerta. La ley de la ventaja. Bueno. Bueno, pues la superior de América será la para Torrevieja. Entiendo muy bien, si habían permitido la ley de la ventaja, el lanzamiento de Ortigosa fue claro, a no ser que haya sido posterior. Desde luego, la sanción es verdad que puede ser, pero la posesión debería ser para el Atlético Madrid, si han aplicado la ley de la ventaja, evidentemente. La acción de Pepe Novelle, sufría la falta,
Intentaba jugar con Dani Chernoff, el lanzamiento de Pepe Novelle. Y la bola para el Atlético de Madrid. Parada de Jota. Repetía la acción y la bola que pasa a poder del conjunto rojo y blanco colchonero cuando vamos a repasar el primer tercio del segundo periodo. Y el Atlético ha llevado la renta hasta los 6 tantos. Juega Jonas Kalman, Roberto García Parrondo. Oh, la dividida que va a pelear Kiro Lazzaro, sufriendo la falta de Juan Agustín Vidal. Balón para el Atlético. Juega para dos. Allá va Chema Rodríguez intentando enviar ese balón. Ya. Habrá saque de portería, sí, porque invadido. Pisó la línea, metió la línea Jonas Kalman en ese desdoblamiento. No puede haber ley de la ventaja en esta acción. El balón tendrá que ponerlo Dimitri Pejanov ahí dentro del área de los 6 metros. Balón para Abraham Rochel. Dani Chernoff. Abraham Rochel. Venga Chernoff. Amenaza pase, encuentra a Pepe Novelle, Dani Chernoff abriendo. Juega Pepe Novelle, la acción de Novelle dentro, el tanto del canario. Muy bien la bola, dio continuidad a la acción ofensiva para buscar esa penetración de Pepe Novelle. Con la fijación, como estaba muy basculado Isaías Guardiola sobre la acción del pivote. Y ese espacio aprovechó perfectamente, ahí vemos uno de los grandes ausentes. Luca Baló, que no termina de recuperarse de esos problemas en el aductor. Bueno, aunque de... Parecía que iba a ser una lesión menos preocupante, más hecho, corta. Por plazo se apuraba la posibilidad de que pudiese llegar incluso a jugarla, pero al parecer... No ha querido arriesgar al Atlético de Madrid, no, de el jugador hecho, tiene molestias. Hay una prueba que le tienen que realizar ahora, durante estos días, para saber si puede ser de la partida incluso en la ida del encuentro de Liga de Campeones ante el Sporting Schaffhausen. El lanzamiento de Roberto García Parrondo, la bola que se estrelló contra la madera. Juega Juan Agustín Vidal, lleva la carrera de argentino, problemas. Dio la mano Roberto García Parrondo para robarle ese balón a Juan Agustín Vidal. Y Roberto, el cartero siempre llama dos veces. Y es muy difícil que falle dos bolas de manera consecutiva el internacional madrileño. Ahí está la definición. Aguante y opta por ese lanzamiento con efecto. El tanto de Roberto. 13-19 en el marcador. Va a solicitar tiempo muerto el preparador Manolo Laguna. El Zaurdia. Así se llama. Apoyar mucho la bola es lo que más les puede doler. Y tener confianza, estáis un poco con estrés. Sencillo y fácil, y poco a poco. Este partido no le vamos a ganar el tirón. Si le ganamos, solo puede ser poco a poco. ¡Hola! Indicaciones de Manolo Laguna. El Atlético de Madrid que camina por esta segunda mitad con una ventaja cómoda de 6 goles. Hay que ver qué poca atención me prestas en los tiempos muertos, claro. ¿Para qué te voy a engañar, Alberto? Pues para eso estás tú, claro. Juega Pepe Novelle. Enviando bola a Abraham Rochel. Pepe Novelle filtra balón, busca Eloy dentro. Eloy, que durante muchos minutos del primer periodo fue un elemento casi indescifrable para la defensa rojiblanca. De nuevo en esa acción 2-2. El error de cambio ahí entre Mario Jurkiewicz y Sergio Guardiola lo está aprovechando perfectamente.
para anotar Eloy González. Balón para que juegue Nicolai Markusen. Recibe Chema Rodríguez también, de buscando a Jonas Kalman. Pellanovic. Balón para Torrevieja, que monta, que rápido. Aparece Dani Chernov. Qué velocidad la recuperación rojiblanca. Juega Vidal. El tanto de Eloy González. De nuevo, además viniendo desde una zona exterior, aprovechando el espacio por detrás de los defensores centrales. Ahí vamos a ver la acción, la parada de Dimitri Pejanovic a la acción de Jonas Kalman. Y fíjate cómo aparece ahí en el centro. Sorprende Jonas Kalman y define de esa manera tan bonita. Balón para el Atlético. 15-19 en el marcador. Y el tiempo que no le ha podido salir mejor a Manolo Laguna. El tiempo muerto. La bola para que juegue Chema Rodríguez. Nicolai Markusen. Abriendo para que juegue Kiro Lanzano. Chema Rodríguez, el lanzamiento del blocaje de la defensa torrevejense. Lo celebra Milan Rašić, que ha aumentado la defensa torrevejense. La intensidad, más problemas está teniendo en el Atlético de Madrid para anotar en los últimos ataques. Bueno, intentaba poner ese balón en movimiento, la recuperación de Torrevieja, que ha apretado. Ha subido dos peldaños la intensidad en defensa. Vamos a cruzar el intermedio del segundo periodo. El intento de Pepe Novalle, respuesta número 2. Bola roja y blanca. Juega Chema intentando enviar ese balón. Va a haber dos minutos. Sí, el pie. Sí, Chernov que lo reconoce. Metió pie derecho para interceptar ese pase picado. La sanción que es clara. La segunda exclusión, por cierto, de Dani Chernov. Ya tiene dos. Lleva dos también. El centro. Vemos la acción, el pie derecho de Dani Chernov que intercepta el pase picado que buscaba Julen Aguinagal, de superioridad para el Atlético de Madrid. Se le escapó el balón a Nicolai Markusen en ese lanzamiento. Balón para que juegue Rodrigo Salinas. Se ha incorporado al ataque, recordemos, inferior en numérica todavía por espacio de 90 segundos. Venga, Abraham Rochet dejando para Rodrigo Salinas. Se lleva el chileno, se lleva a elevar. Venga, Abraham Rochet de nuevo. Día castigo el respetable. Rodrigo Salinas enviando balón, buscando a David Cuartero, que era el jugador que se había desdoblado del extremo. Está teniendo problemas el Atlético de Madrid en defensa con la movilidad de los pivotes. Ya bien sea un extremo en este caso con Eloy González o con un extremo como David Cuartero, que se está moviendo fenomenalmente también por la línea de los 6 metros. Y el parcial de 3-0, en el tiempo muerto. Oh. Del 13-19, ahí va a decir al 16-19, que será 20 ya. Después de este tanto de tiene una calidad, el tanto de Kiro Lazaro, se ha suspendido en el aire, el defensor le había tapado el ángulo largo, el portero se marcha al ángulo corto, ve que llega el portero a ese ángulo corto y lo pica para engañar, se va bajo Pejanovic, el bote un poquito más alejado hace que el balón entre por la parte alta de la portería, a pesar de estar Pejanovic ahí abajo. Balón para que juegue Rodrigo Salinas. Penovelle. Abraham Rochel, se va a elevar el lanzamiento con los pies desviados, José Javier Hombrados. La captura para Roberto García Parrondo. Balón para el Atlético, últimos segundos de inferioridad para Torrevieja. Juega Joan Cañellas, dejado para Rock and Roll, Joan Cañellas. Bola para Kiro, se eleva Kiro, deja Alberto. Alberto amenazaba, pase, recuperación para Torrevieja, ataque rápido, ya Milan Rasic. Deja balón, Hombrados. Hombrados está haciendo unos números realmente sensacionales. En el intento de Javier Tigoza, ataque el Atlético con velocidad, juega David Davis. Pausa el ataque rojo y blanco. Juega Joan. Deja para Kiro, lanzamiento de Kiro Lazzaro. Bueno, decíamos hace apenas 10 minutos que estaba más dedicado a asistir que a lanzar, pero a ver, repetida la acción de Javier Tigosa y esas manos de José Javier Hombrados que desviaron el balón. Y Kiro Lazzaro, que sigue impartiendo magisterio, está haciendo un partidazo el macedonio. 16-21 del Luminoso.
de este Infanta Cristina que... o donde la hinchada de Torrevieja no ceja. Lo intentaba David Cuartero y dos minutos. Y se quedó enganchado del brazo Joan Mario Cañellas, Jurkiewicz. ¿No? Jurkiewicz, sí. Habíamos repetido la acción, la penetración que estaba escudado Mario Jurkiewicz, que agarra el brazo de David Cuartero. Los dos minutos para el internacional polaco. Balón para que juegue Abraham Rochel. Eloy, Rodrigo Salinas, Pepe Novelle, Rodrigo Salinas, Abraham Rochel. El blocaje de Joan Cañellas, captura para David Davis. Va a llevarla contra el extremo catalán dentro. Bueno, bueno, fue absolutamente con todo. Creo que se ha hecho daño Rodrigo Salinas. Sí, el de Viña del Mar. Aquí lo vamos a ver. Bueno, es el tanto de Kiro. Kiro Lazaro. Y este ahora sí. Y esa acción muy protestada por el banquillo rojiblanco al entender que en esa acción debía haber sido castigado con sanción disciplinaria. Pero el Atlético de Madrid, que ha recuperado los 6 goles de diferencia. Sí, ha habido sanción disciplinaria. Ah, bueno, ha habido exclusión de Rodrigo Salinas. La impresión que tocó ahí a David Davis en esas acciones de contraataque. Recordemos, los árbitros son muy escrupulosos. Las acciones de contacto, lo hablabas con Rodrigo Costas precisamente el descanso, proteger al jugador. Esas acciones siempre conllevan mucho peligro. Juega Pepe Novelle, dejando para Abraham Rochel, igualdad numérica en pista. Pepe Novelle, el brazo arriba de los colegiados. El canario dejando para Abraham Rochel, el lanzamiento en blocaje. Van a ver la falta. Y estaba luchando por el rechace. Sí, era Juan Agustín Vidal. Y Joan Cañellas, que se disculpa por esa acción. Sí, nos va a meter la mano para recuperar el balón. Sí. Y golpeó el rostro del argentino. Sí, se prepara Jorge Sánchez. Hizo un sensacional encuentro en cuartos de final ante Caja 3 Aragón. Juega Pepe Novelle. El lanzamiento adentro. Qué buena la jugada con Vidal, con el argentino. Tiene una trayectoria larga de Pepe Novelle. Aprovecha para desmascarse dentro de los 6 metros. La continuidad. El pase picado y el tanto de Pepe Novelle. 17-22. 5 arriba para el Atlético. Vamos a entrar en los 10 finales de este partido. Un partido que vale una plaza en la final de la Copa del Rey. Con Akiro. Allí espera por cierto ya el FC Barcelona Intersport, que se ha deshecho. Un partido igualadísimo de 4 rayas Valladolid. Un partido que ha dominado durante muchísimos minutos el conjunto de Juan Carlos Pastor, al que no se le puede poner ni un pero. Y solo el cansancio y un mayor acierto de los blaugranas en los minutos finales le ha permitido al conjunto de Xavi Pascual acceder a una final en la que no estuvo la pasada temporada. Bola para Vidal, recupera el escudo del Atlético, superior numérica para el equipo rojiblanco. Pepe Novelle intentando el lanzamiento. La bola que se estrelló contra el cuerpo de un jugador rojiblanco. Llegaba hombrados para palmear. Bola para el Atlético. Dimitri Pejanovic, que más allá del desenlace del partido, está haciendo un torneo. Es bárbaro lo de Pejanovic. El otro día con una actuación casi sobrenatural, pero es que hoy fueron 30 balones, no recuerdo un partido en el que un guardameta en este nivel haya tenido 30 balones. Son muchos balones. Pisó la línea Eloy González, que sigue desmarcándose de verdad. Juega Alberto Entrerríos. Pejanovic. Falta ahora. Vamos a ver el manotazo para impedir que el rechace. A Jurkiewicz. Jurkiewicz, que se lleva la mano al rostro. En ese manotazo dio la impresión de que rozó el rostro de Mario Jurkiewicz. Aquí lo vamos a ver, la parada, intervención, por cierto, otra más de Pejanovic. Y en ese rechace, el manotazo. Se llevó en las... Jurkiewicz, habrá golpe franco. Balón para el Atlético de Madrid. Bola rojiblanca. Juega Kiro Lazarov. Juan Edu Fernández. Kiro Lazarov.
Hay balón para que juegue Alberto Entre Ríos, dejando para Quino Lazaro. Joan Cañellas la está metiendo dentro. ¿Dónde ha puesto ese balón? Joan Cañellas. Es un peligro constante las defensas por la enorme capacidad que tiene en el lanzamiento para variar la ejecución del mismo, la gestoforma para lanzar en penetración. Desde luego, Joan Cañellas, que está, todos los jugadores que están en un momento de forma extraordinario. Balón para Torrevieja. A quien se le va. Le van cayendo los minutos. Oh, qué buena la acción, qué jugada fantástica la acaba de hacer Pepe Novelle. Que está haciendo un partido. Y además ha visto la movilidad, ha aprovechado ese espacio entre el exterior defensivo. Qué bueno el cambio. Estaba muy basculado Edo Fernández, muy lejos ese espacio. Ese espacio al exterior y tratar siempre de cerrarlo un poquito, por lo menos que el atacante cuando tenga el balón no tenga tanto espacio y tanta facilidad para desbordar al defensor en el uno contra uno. Balón para Alberto Entre Ríos, jugando con Joan Cañellas, se envía bola buscando 6 metros a Julen Aguinagalde. Hay falta sobre Julen. Golpe franco para el Atlético. No están llegando muchos balones, no están llegando ya a Julen. No. No, le habíamos destacado como uno de los hombres que iba a ser o podía ser decisivo, pero hoy... Hay 7 metros. Bueno, justo hacer el comentario que reciba el balón y... Sí, bueno, ese es muy habitual nuestro, claro. Qué barbaridad, qué desacierto. Diciendo, no están llegando balones y los primeros que... Y le llegan dos seguidos. Sí, ahí vemos, fíjate cómo en la defensa, como Juan Agustín Vidal estaba dentro de los 6 metros cuando recibe Julen Aguinagalde. Los colegiados ahora muy acertados, los señores García Serradilla y Marín Lorente. Que han señalado los 7 metros. Allá va Joan Cañellas, la portería para Pellanovic. Joan Cañellas, el tanto de Joan Cañellas. Hemos repetido la ejecución. Después de ese amago, aguanta el lanzamiento. A pesar de que había tapado con pierna y brazo izquierdo, no consigue desviarlo Dimitri Pellanovic. Balón para Rodrigo Salinas. Pepe Novelle. Tiempo muerto que ha solicitado el preparador de Torrevieja. Segundo que el último es el tercero que solicita. Tiene esos 6 goles de diferencia de 13-19 cuando solicitó el anterior. Hubo atisbo de recuperación. Sí, se llegó a situar a 16-19. Pero vamos a arriesgar un poco. Cambiamos en la defensa. Jorge defiende de extremo y Ortiz de avanzado. Vamos a ajustarnos en el 5-1. Individualiza. Si está Cañellas, Cañellas, si no, Chema. Se atacan. Sí, más 0-3. Y las del portero, Jorge. Ahora te cambias. Esta primera no hacemos la del portero. Pero a la segunda, que no lo esperan, hacemos la del portero eso. Y luego salgo fuera. Sí, te sales tú fuera que eres más rápido. Luego cambiarla. Jorge, te la pasa Rodri. Yo estoy con David. Vale. Pepe, corre. Cuando el balón lo tenga David. Esta no, esta no. Rodri, corremos los dos. Esta no. En el contraataque, por favor, escucha bien. En el contraataque no arriesguéis en los pases largos. Si hay ahí. Pero si no, garantizar los apoyos si os vuelve. No tenemos nada que perder, tío. Jugará el conjunto de Torrevieja. Insistimos, le van pasando los minutos y ya empieza a manejarse en un alambre y sin red. Juega Abraham Rochel. Pero Belle, Abraham Rochel, Rodrigo Salinas, no Belle. Tira de decisión el lanzamiento de la bola ceñida. Cepa de poste con la que había golpeado, con la cepa, pero... Al golpe franco. Porque Pepe Navidelle. Juega Novelle. Deja para Rodrigo Salinas. Abraham Rochel. Novelle se le va a enviar el balón. Buscará Eloy. 7 metros. Por defensa interior. Y no consigue la defensa atlética parar a Eloy González, que está haciendo un partido sensacional. La vemos con la posición ganada sobre la acción de Isaías Guardiola. Y a pesar de que llega la ayuda desde el exterior, es antirreglamentaria. Es un pivote no muy pesado. Apenas son 90 kilos de peso. Pero eso evidentemente lo obliga a tener una mayor movilidad.
Ahora la bola en el intento de Rodrigo Salinas, que se ha marchado a la cepa del poste. Y el balón pasará a poder del Atlético de Madrid. Lo hemos repetido. Había aguantado perfectamente, pero el lanzamiento no encontró las redes de la portería de J. Ambrados. Balón para que juegue Alberto Entre Ríos. Se desdobla David Davis. Alberto enviando para Giro. Giro recibe, se eleva. Intentaba buscar a Julen. La captura de Edu Fernández, que palmeó el balón. Pero el mismo pasa a poder de Torrevieja. Quien juega es Jorge. Ha llamado a la carrera Eloy, enviando el lanzamiento y el tanto de David Cuartero. Muy bonita la acción de contraataque del equipo torrevejense. El cruce final de Eloy, como arrastra a su oponente directo. Y en el cruce completamente solo la respuesta David Cuartero. Rebate a J. Ambrados. Fallado el sistema defensivo. Ha puesto a Javier Ortigosa en esa posición de avanzado. Al extremo Navarro. Juega Julen, intenta girarse, el tanto de Julen Agralde. Ya dos minutos para Juan Agustín Vidal. La exclusión del argentino de Viedma. Es que la respuesta inmediata del Atlético de Madrid en una defensa de cinco jugadores atrás y un avanzado es ataque al centro Kiro Lazaroff y espacios para Julen Aguinagalde. Es tan complicado defender a un pivote de esa calidad y de esa envergadura. Ha excluido a Juan Agustín Vidal. Balón para que juegue el Torrevieja en inferioridad numérica. El blocaje, la bola que seguirá siendo del equipo anfitrión. Bola para Rodrigo Salinas. Con Pepe Novelle. Intentaba devolver a Rodrigo Salinas la bola que se perdía. Los colegiados interpretan que el último en tocar fue Alberto Entre Ríos. Balón para Rodrigo. Novelle, Salinas. Se eleva Salinas, el blocaje de la defensa. Isaías Guardiola. Ahora aprovechando esa superioridad numérica. Recordemos todavía minutos 12 segundos. Intentaba ahora Pepe Novelle. Sobre quien había falta. Rodrigo Salinas, lanzamiento de Rodrigo Salinas. Se estrelló contra el muro defensivo. Aparecía Pepe Novelle, capturó la bola, se elevó el canario. 20-25. Estado en inferioridad numérica después de varias intentonas. Y el relevo en la portería. J que da descanso a José Javier Hombrados para poner a Antonio García Díez en la portería. Recordemos, ante la ausencia de Arpa de Stervik. Balón para Torrevieja. Y quien juega es Eloy. Pues enfadadísimo Kiro Lazaro. Donde vio que Jorge le tocó. Pepe Novelle lanzamiento, la bola que se marchó al travesaño. Oh, la cruceta de hecho misma. Ahí el intento de Pepe Novelle. Que Lazaro que estaba diciéndole todo a Jorge Sánchez. El último lanzamiento del macedonio. Tocó en el aire. Cuando va a haber igualdad numérica ya en la pista. Bola para Joan. Para Alberto Entre Ríos. Deja para Julen. Julen intenta girarse. Choca con Dani Chernov. El centro de la defensa de Torrevieja. Obviamente porque ya restan menos de 3 minutos y ya no hay absolutamente nada que guardar. Con dos jugadores con dos destruidos. El lanzamiento de John y el tanto de John Cañellas. Sigue sorprendiendo con esos lanzamientos en apoyo. Hemos repetido la acción. Como sorprende de nuevo con ese lanzamiento de la polla, pie cambiado. Bola para Abraham Rochel. Vamos a entrar en los dos finales. Juega Rodrigo Salinas. Pepe Novelle a la carrera, portero, jugador, aparece Jorge. La acción de Jorge, la parada de Antonio. El portero. Ese balón largo a capturar Rodrigo Salinas. La palabra del muchacho no está nada mal, ¿eh? De Arpita, que dice el bueno de Stervik. Juega Novelle. Es Jorge.
Rodrigo Salinas se le va a hacer volar a su par, dejando para Pepe Novelle, fuerza la acción. Y la falta en ataque. Pasar América. Juega Joan Cañellas. David Denis. Y el Atlético de Madrid que va a certificar su clasificación para la finalísima de la 37ª edición de la Copa de Su Majestad el Rey. Juega Joan. Enviando para Julen, lanzamiento Julen, parada Pejanovic, 7 metros. La infracción, la defensa interior. Y los 7 metros que va a ejecutar Giro Lanzanov. 7 metros productos de esta acción. Allá va Quiro. Enfrente Pejanovic, la parada de Dimitri Pejanovic. Ya ha tenido dos lanzamientos en el día de hoy a Giro Lanzanov. Puedo asegurar que eso es harto complicado, ¿eh? Y este ha sido ya... Harto complicado, no es nada sencillo. Balón que se ha perdido más allá de la red. Que protege la grada. Fondo, uno de los fondos del pabellón. Y el balón será para el conjunto de Torrevieja. Cuando la hinchada rojiblanca acompaña los últimos segundos. Bajo los acordes del himno del Atlético. Juega Pepe Novelle. Deja para Rodrigo Salinas. Recuperación rojiblanca. Joan Cañellas dejando para David Denis. David Denis y el tanto del extremo de Santa María de Palau Tordera. 20-27. Al final la herida además va a ser de consideración. El último tanto de David Denis. Balón de ala para Torrevieja, que independientemente de lo que ha pasado en el desenlace en estas semifinales, ha sido un torneo fantástico. Desde luego, no se le puede poner un solo pero al conjunto de Manolo Laguna. Sensacional el esfuerzo en el derroche, le ha faltado quizás un poquito de calidad para intentar ponerle las cosas más difíciles al equipo de Talandús y Valles, que consciente de las dificultades, ha tomado el partido completamente... Como no puede ser de otra manera, al 100%, con esa diferencia final de 20-27, recordemos 9-13 al descanso. Un partido con muchísimas pérdidas, sobre todo en la primera mitad, en la que ambos conjuntos intentaron poner la máxima velocidad tanto a las transiciones como al juego ofensivo, y eso se tradujo en muchas pérdidas, en 20 concretamente en la primera mitad. Y ya sabemos los dos finalistas en... Mañana domingo a las 16 de la tarde, 16 horas, Teledeporte, cuando vemos ahí la zona noble de este Polideportivo Infanta Cristina. Y Fútbol Club Barcelona, Interespor y Atlético Madrid, que mañana domingo, como comentaba, a partir de las 16 horas, nosotros estaremos un poquito antes para ver las evoluciones de los dos mejores equipos en la actualidad del balonmano español y mundial. No obstante, recordemos, son los dos finalistas de la pasada Liga de Campeones. Y el Atlético Madrid que vuelve a una final de Copa de Su Majestad el Rey 21 años después. Vemos las estadísticas, los goleadores, partidazo, mejor jugador Eloy González, sensacional los 60 minutos que ha tenido el jugador ilicitano. Mejor portero del partido, José Javier Hombrados. Una aportación importantísima. Mi plaza concejal de deportes del Ayuntamiento de Torrevieja. Y leyenda por otra parte del deporte español. Dani Plaza, medallista olímpico, el atleta que fue medallista olímpico. Esa entrega del premio por parte de Dani Plaza, José Javier Hombrados, como el mejor guardameta. El mejor jugador, Eloy González. La entrega de Joaquín Albadalejo, el diputado provincial de turismo de la Diputación de Alicante. Que por cierto, nos contaba que viene de Alemania, donde este torneo se está siguiendo también con mucha, muchísima atención. En algún que otro bar de cerca de la plaza cerca de la puerta de Brandenburgo. Se siguen este tipo de partidos, los partidos de la Copa del Rey de balonmano.
Final a Vemus, cita para el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, verdugos de Cuatro Rayas, Valladolid y de Torrevieja, respectivamente. Vamos a analizar cómo han visto las cosas los protagonistas. Creo que Alberto anda ya con uno de los protagonistas de uno de los que está sobre la pista. Pues sí, estamos con Joan Cañellas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, habemos final. Mañana Fútbol Club Barcelona Intersport. Sí, la final que quizá la gente veía como la más posible. Al final parece ser que así ha sido. Y bueno, pues la verdad que nos espera un partido muy, muy complicado ante quizá el mejor equipo del mundo. Bueno, ¿qué tal te encuentras a nivel físico en lo personal? Porque hemos notado que muchos de los jugadores que han vuelto del europeo ahora 40, 45 días después andan con problemas físicos. La verdad que bueno, me encuentro bastante mejor de lo que pensaba. El año pasado pasé, no sé, un mes después del Mundial, pues un mes un poquito complicado. Enseguida pues las piernas me pesaban más. Por ahora estoy aguantando bien esta temporada, así que esperemos que no se note el bajón físico de que todo el mundo habla. Pues nada, muchas gracias y mucha suerte mañana. Muchas gracias.